nangu meni ni jastun do ni kwa ka shu ka shu ku dina ki kri ga shu ni kai hons pa. Ella dice que desde que detuvieron a su esposo se le ha complicado para mantener a sus hijos, ya que es su esposo quien se dedica al trabajo al campo, a sembrar maíz, frijoles para que coman a sus hijos, y actualmente ya no ha sembrado, pues. Ella ya no ha sembrado ni aunque sea ni un pedazo de maíz, no sé, milpa, para poder mantenerse. Ya no ha sembrado por lo mismo de que su esposo pues está detenido, pues. Ya que su esposo también pues ni no se siente bien ni donde está detenido, está encarcelado. ¿Por qué? Porque todo el día está pensando en que está encarcelado injustamente, pues, ya que no cometió el delito que se le está culpando, ¿no? Nango ku isu te kasu bona mumro kudai kudai te kasu na krar kutka. Donde está encarcelado, dice que ya no come, todo el tiempo está preocupado con su familia, todo el tiempo piensa en sus hijos. Nando de shomash tambai na chimga na te kadin dadin isu. Ella lo que dice que su esposo pide, lo único que pide que se le apoye, pues, para que pronto alcance su libertad y poder trabajar y así alimentar a sus hijos, ya que eso es ha sido su trabajo del diario antes de que lo detuvieran. Que capa de cadembrana sodo en alguna organización ocupa. Caro pueden eso de cade nishno policía nishno etiki. Bermijo coro. La señora dice que ella piensa de que su esposo realmente, primeramente que su esposo está detenido injustamente, ya que es una persona campesino, que se dedica a trabajo al campo y esas cosas. Pero también ha sido una persona que ha reclamado y ha exigido por sus derechos, ha exigido obra en sus comunidades, ha exigido escuela, ha exigido centro de salud. Entonces, y las autoridades lo que quieren es que no le digas nada. Entonces, y es por eso que está su esposo ahorita encarcelado también, porque pertenece a la organización de los pueblos indígenas MEPA, y es por eso que también su esposo está detenido actualmente.